A las 10 horas con 40 minutos tuvimos el reporte al 100% en el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral, que es una herramienta que nos permite dar seguimiento paso a paso a los diversos momentos de la jornada electoral. ¿Sí? De tal manera que, pues en un horario pues, muy temprano, realmente, tuvimos conocimiento del 100% de la instalación de las casillas. Asimismo, de la información que recibimos a través de este sistema, conocemos que la totalidad de las casillas se encuentran funcionando de manera normal, el desarrollo de la votación transcurre conforme a lo previsto. En efecto, pues, algunos incidentes, como en toda jornada electoral, pues han sido suscitados, pero incidentes menores. No tenemos ningún tipo de incidente de relevancia que pudiera destacar en esta jornada electoral. La ciudadanía está yendo a votar. Hace unos momentos se rindió el informe que corresponde a la verificación de medidas de seguridad en documentación electoral y líquido indeleble. Una comisión conformada en este consejo distrital por un consejero electoral, un miembro del Servicio de Profesional Electoral y representaciones partidistas acudieron a la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo a la casilla número 1771 contigua 3, justamente para llevar a cabo esta segunda verificación de boleta, acta de jornada, acta de escrutinio y cómputo y líquido indeleble, y de igual manera pues corroboraron que el desarrollo de la votación pues en esa localidad y en los alrededores donde pudieron ellos recorrer durante su comisión, pues transcurre de manera normal, ¿sí? Estamos ahorita en un receso para tener oportunidad de dar seguimiento a la jornada electoral. Habremos de reanudar a las 13 horas para que podamos rendir el segundo reporte. ¿El Consejo tiene algún foco rojo considerado en todo el distrito, en algún municipio en especial, al que se le tenga que poner especial cuidado? No tenemos ningún foco rojo. Sí, estamos poniendo atención en las 478 casillas. Efectivamente, pues órgano de dirección en ejercicio de las atribuciones que nos confiere la Constitución y la ley electoral, nos encontramos pues dando puntual seguimiento a la totalidad de las casillas. No tenemos ninguna alerta, ningún tipo de alarma, foco rojo en alguna sección, localidad o colonia aquí del distrito. No obstante, estamos dando un seguimiento en la totalidad de estas casillas.